Hola, bienvenidos. Comenzamos Sana que Sana. Es un placer, como siempre, saludarlos a esta hora de la mañana desde su canal Televid para hablar de la salud en general. Hay algunos de los diagnósticos de los temas que tratamos en Sana que Sana que si bien son asuntos con un pronóstico complicado, hay que pensar mucho, doctor Celis y televidentes, en la calidad de vida del paciente, que el tiempo que vaya a estar aquí en este mundo pueda vivir con calidad de vida a pesar de las dificultades, y también hay que pensar mucho en los cuidadores y quienes los acompañan. Y ese es el tema de hoy. Uno de esos diagnósticos que es complicado es la famosa ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y son los neurólogos los especialistas indicados para el acompañamiento y el tratamiento de estos pacientes. Bienvenido, doctor Celis, ¿cómo le ha ido? Olguita, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitarnos nuevamente al programa, es un placer estar acá. Y a nosotros es una dicha también tenerlo, porque usted es un excelente expositor y aprendemos mucho de la mano de usted, doctor. El doctor Jorge Celis es médico neurólogo, entre otras partes trabaja en nuestra clínica Cardiovid y nos acompaña bastante en Sana que Sana. Doctor, y no podemos tapar el sol con un dedo, el tema de hoy, que es la esclerosis lateral amiotrófica, es un asunto que no tiene cura, ¿verdad? Sí, es una enfermedad degenerativa en la cual se van muriendo las neuronas motoras, entonces la persona va perdiendo su funcionalidad, su capacidad de moverse, y está consciente porque su parte cognitiva, que está acá en toda esta región de la corteza, de cognición, de darse cuenta de aquí y de la hora, pues permanece intacta. Esas neuronas motoras, cuando se enferman, entonces justamente impiden que nuestros movimientos, así como lo hacemos coordinadamente, yo quiero caminar y lo muevo, quiero alzar la mano y lo alzo, impiden ese tipo de asuntos. Claro, el paciente va teniendo una serie de deterioros y dependiendo de qué neuronas se afectan. La forma más frecuente es que el paciente empiece a tener una debilidad en las manos, porque empieza a haber una atrofia acá en estos músculos que llamamos los músculos interóseos, entonces empieza a tener problemas de motricidad fina, también puede tener un poquito de problemas en el caminar, porque empieza a tener dificultades, no tiene fuerza para desarrollar sus actividades, y en la medida en que va progresando, pues hay algunas formas que empiezan a comprometer ya la parte de deglución, y uno de los sitios que más se afecta dentro de la esclerosis lateral son los músculos de la lengua. Entonces, para el diagnóstico, uno observa en la lengua del paciente que va viendo una atrofia y se va viendo como un brinquito, que es lo que llamamos las fasciculaciones. Doctor, ¿y por qué se enferman esas neuronas motoras? ¿Hay un porqué? Olguita, si supiéramos por qué se enferman, ¿tendríamos la solución? No, sabemos que es un tóxico. O sea, se empiezan a morir porque hay mucha actividad, exceso de glutamato, que es un neurotransmisor, que hace que se ingrese mucho calcio y las células empiezan a morir por el exceso de calcio. El problema, se han encontrado algunos genes, y se ha visto que el problema puede estar en unas sintasas de óxido nítrico y en algunos mecanismos de radicales libres, pero ¿por qué se presenta el mecanismo, por qué se dan las personas? No lo tenemos. Están tratando de ver los modelos de cómo vamos modificando la enfermedad de lo que conocemos. Hay una forma familiar que es genética, que afortunadamente es muy baja la incidencia de esta, porque los pacientes están heredando y van a tener ese problema, pero la mayoría de las formas que son esporádicas, no sabemos dónde está. Se calcula que puede haber problemas de tóxicos, que haya problemas en el medio ambiente o algunas de estas cosas, pues es lo que se está investigando. Solo disponemos de un medicamento que es el Riluzole, y el Riluzole lo que hace es bloquear ese exceso de glutamato para evitar que exista ese exceso de calcio y no se mueran las neuronas. Paralelo a esto está la parte de fisioterapia, que van ayudando a los pacientes, y lo que usted decía que es muy importante, la parte psicológica, que requiere un acompañamiento, no solo para el paciente, sino para la familia, porque el paciente es consciente de que él se está acabando motoramente, que no puede tener su libertad de movimientos, que cada vez es más dependiente de las personas, y que incluso ya llega un momento en el cual no puede deglutir y toca hacerle una gastrostomía para poderlo alimentar, y llega un momento en el cual
hay que ponerle también un respirador, porque en los músculos para la respiración se pierde esa capacidad, entonces tiene que haber algo que esté como respirando por ellos. Entonces, esta es la discusión que se da, que es una discusión desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humano, hasta dónde llevar un paciente a todos esos soportes. Hay pacientes que quieren llegar hasta el último instante con su ventilador, hay otros pacientes que no desean esto y omiten y dejan que no se quieren quedar pegados en una máquina. Y lo importante en esta enfermedad, dentro de las ayudas que han aparecido, es que, por ejemplo, con los computadores hay algunos que leen la vista y con base en eso se pueden comunicar los pacientes, y hay dispositivos de comunicación por medio de pantallas de computadores en los cuales los pacientes logran la comunicación, porque como pierden también la capacidad de expresión, de hablar, porque se va secando toda la parte muscular. Dios santo, cuando suceden este tipo de situaciones no debe ser fácil aceptarlas, y yo pienso que lo único que hay que hacer es buscar alternativas, como decíamos al principio del programa, para darle calidad de vida a esos pacientes mientras estén acá, ¿verdad? Sí, Olguita, y eso es en todas las enfermedades. O sea, la gente, lo que más difícil para los pacientes aceptar es una enfermedad. Yo porque estoy hipertenso, yo porque ya estoy diabético, yo porque tengo hipertrofia de próstata, yo porque tengo un cáncer de mama, a mí porque me dio un cáncer de tiroides, a mí porque me dio esto, a mí porque se me dañó la columna, a mí, que es lo primero que hace la gente, la negarse, la rabia, la fase de aceptación y el duelo. Perfecto. Pues para acompañarlos a hacer ese duelo de alguna manera en este tema, doctor, adelante, vamos a hacer este programa sobre esclerosis lateral amiotrófica y, como bien decíamos, la parte emocional, mi querida Sonia, tanto del paciente para aceptar este diagnóstico y de su familia, de los cuidadores, de quienes les acompañan, debe ser complicado. Sonia Bedoya es psicóloga y especialista en intervenciones psicosociales. Sonia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Hace mucho no te veía, ¿cierto? Hace mucho no venía por acá. ¿Cómo pasa el tiempo? Mi niña, ¿cuál es tu contacto con pacientes y familiares de esclerosis lateral amiotrófica? Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia tuya, Sonia. Bueno, como bien lo decía ahorita el doctor, una de las mayores dificultades de estos pacientes es con relación a la comunicación, por lo de los músculos de la lengua que explicaba hace unos momentos el doctor, ¿cierto? Entonces, la comunicación se hace totalmente, pues, difícil, tanto del paciente que la sufre con el psicólogo, pues, o el acompañante, también con sus familiares y el cuidador principal. Entonces, en la medida en que nosotros, los psicólogos, podamos entender las dificultades de esta enfermedad en particular, podemos hacer un mejor acompañamiento para la familia, porque la familia es quien se recarga y quien empieza a vivir por el paciente, o a dejar de vivir para dedicarse de lleno, pues, como al cuidado, ¿cierto? Cuando hay un paciente en casa de cualquier enfermedad, casi que se enferma toda la familia. Total. Particularmente con esa enfermedad, pues, el asunto de la comunicación, reitero, es súper importante, pero también las redes de apoyo. Generalmente se recarga el cuidado a una sola persona, y esta sola persona se dedica absolutamente a este paciente y casi que solo sale cuando tiene que ir a citas médicas. Y el cuidador a veces necesita tener otro cuidador porque resultan enfermándose. Seguiremos hablando y estaremos, digamos, intercalando estos dos temas, lo emocional con relación a la esclerosis lateral amiotrófica y lo clínico de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Alguna inquietud? Ustedes saben que ahí permanentemente durante el programa está saliendo nuestro teléfono para que nos escriban, nos cuenten si han tenido alguna experiencia con relación a la ELA, nos cuenten sus inquietudes y las compartan con nuestros dos especialistas invitados. Por ahora vamos con la siguiente pregunta, que va para el doctor Celis. Hola, mi nombre es Simón y tengo una pregunta. ¿Qué tan común es la esclerosis lateral amiotrófica en nuestro medio? ¿Se presenta mucho, doctor, en consulta o no tanto? No, nosotros tenemos desafortunadamente una baja prevalencia de la enfermedad y se comporta en forma baja. Hay sitios del mundo donde la esclerosis lateral amiotrófica tiene una prevalencia mucho mayor. En algunos sitios, por ejemplo, en algunas partes de Asia, en algunas partes se ha visto alguna asociación un poco
mayor, pero en términos generales es una enfermedad de prevalencia baja, no es que no la encontremos en forma frecuente. Y yo quisiera para los televidentes hacerles una diferencia entre la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica. Hace poquito hablamos de esclerosis múltiple, pero parece chévere contextualizar diferenciándola rápidamente. Sí, porque es que la gente confunde. Claro, por esa palabra claro, primera, esclerosis. Porque es que a mí me pasó alguna vez en consulta. Me llega un paciente urgente porque alguien de la salud, no era un médico, pero del personal de la salud, le había dicho, no, ya esto lo llaman esclerosis múltiple, a la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces inmediatamente es bien diferente. Son diferentes. La esclerosis lateral amiotrófica es que yo voy perdiendo mi motilidad, estoy con problemas de movimiento y estoy consciente. ¿Qué es esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad en la cual mi sistema inmune me empieza a atacar mis neuronas. Entonces empieza a producir problemas en las neuronas de sensibilidad. Entonces yo puedo empezar a sentir como parestesias, que es la sensación de hormigueo o me dificulta y empiezo a sentir como disestesias, que es algo que no me debe molestar. Por ejemplo, no tolerar los zapatos, no tolerar aquí el cuello en la corbata o algo. También problemas motores, que son parestesias, flejías. Y la mayoría de los pacientes tienen problemas visuales, porque se inflama el nervio óptico y produce la neuritis óptica. Pero, como ustedes lo vieron hace poco, entonces son dos enfermedades. La una es por anticuerpos, por autoinmune, perdón, que es la esclerosis múltiple. La esclerosis lateral amiotrófica es por un fenómeno tóxico que hace que se empiecen a morir las células. Y por lo que aprendimos en ese programa de esclerosis múltiple, el pronóstico es muy diferente, bien llevado. Nosotros tuvimos aquí testimonios de mujeres, en su mayoría mujeres absolutamente funcionales porque se estaban haciendo su tratamiento. Lamentablemente, muy distinto al pronóstico de esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cierto? Sí, y yo diría, Olguita, como para los televidentes y para los familiares de esclerosis lateral amiotrófica, pues son dos enfermedades y completamente diferentes y que los pronósticos van a ser, el de la esclerosis múltiple, en su mayoría tienen un pronóstico bueno, pero hay unas fases de esclerosis múltiple que es la crónicamente progresiva que se van a deteriorar, afortunadamente son la minoría de los pacientes. Pero hay que tener en cuenta que esto es como las enfermedades. Hay diabéticos que les va muy bien con su diabetes siendo una enfermedad y hay otros que la diabetes les ocasiona daños severos, que les ocasiona pérdida de la visión, amputación. Perfecto. Tenemos aquí un gráfico muy, muy sencillo como para indicar el tema del daño neuronal con relación a la esclerosis lateral amiotrófica, doctor Celis, ¿cierto? Sí, señor. Ahí dice, nos explica. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Qué estamos viendo en el problema aquí en la esclerosis lateral amiotrófica? Como vemos, el problema está la célula nerviosa que viene acá al músculo. Entonces, esto nos sirve como para que nosotros veamos varios aspectos. Primero, en la esclerosis lateral amiotrófica, el problema es que esta neurona se empieza a morir. Entonces, el músculo está bueno, pero la neurona se muere. Al morirse la neurona, ¿qué va a ocasionar? El músculo empieza a atrofiarse porque la neurona normalmente le da un estímulo eléctrico para mantener la vida a ese músculo. Entonces, por eso se presenta la fibrilación o las fasciculaciones que se ven en estos pacientes. Yo quiero aprovechar este gráfico porque hay enfermedades del músculo que son las miopatías. Entonces, el problema de las miopatías está aquí, en que este músculo es el que se daña, pero la neurona está buena. O sea, la neurona no tiene en quién hacer. A veces es al contrario. En la esclerosis lateral amiotrófica es como que no hubiera comunicación entre cerebro y músculo, que debe haber. A ver, la comunicación está porque el cerebro le manda una información acá a la médula y de la médula viene para la periferia. O sea, hay dos estaciones, como dijéramos en el metrocable, aquí está, sale una, esta estación y llega a esta otra estación. Esta neurona de aquí y esta neurona de aquí se mueren en la esclerosis múltiple porque van produciendo un daño. Las motoneuronas motoras, o sea, como por eso se llaman neuronas del movimiento, ya se van muriendo, entonces va ocasionando que este músculo se vaya perdiendo y esta neurona se muere porque no hay nada en ello. Hay otra causa, por ejemplo, a mí se me puede morir
una neurona aquí en la médula, por ejemplo, en un trauma raquimedular, en los accidentes de tránsito, la gente que va y tiene un trauma y se aporrea y se muere y quedan parapléjicos o cuadripléjicos, pero porque se afectó esta neurona de acá, se murió y va a hacer que no tenga control. Pero si se me muere la neurona que está aquí arriba, como puede ocurrir en los infartos cerebrales, pues también me va a dar parálisis. Uh-huh. Entonces vemos que estas neuronas, es selectiva la pérdida en la esclerosis lateral amiotrófica. Son las células nerviosas motoras. Ajá, para nada exclusivamente. Problemas de sensibilidad. El paciente siente, el paciente ve, el paciente escucha, el paciente piensa. Lo que el paciente no puede es moverse. En cambio, en las otras entidades no hay selectividad para la pérdida de las neuronas. Se van perdiendo neuronas, tanto del movimiento como neuronas de la capacidad de sentir. Con esta explicación, gracias, doctor Celis. Sonia, rápidamente, ustedes como psicólogos, ¿cómo manejan este tema con la familia y con un paciente para darles este diagnóstico? ¿Cómo manejan eso? Bueno, en realidad es un tema súper complicado porque siempre está la esperanza de que haya una recuperación, ¿cierto? Entonces siempre es con la fe de que se van a volver a recuperar y eso dificulta más la aceptación de la enfermedad. Adicionalmente, porque cada vez los pacientes están perdiendo más. Entonces no se han terminado de adaptar a ciertos cambios o a ciertas pérdidas cuando ya están perdiendo unas nuevas. Uh-huh. Entonces el proceso, el acompañamiento es permanente, no es irle a dar el diagnóstico y ya, sino hacerle un acompañamiento integral. ¿Tanto al paciente como a la familia? Principalmente a la familia, claro. Ajá. Que sí, porque la familia, es decir, a los dos, ¿cierto? Pero la familia es quien se llena de las culpas, de los miedos, y el paciente, como no se puede comunicar, le transmite eso a sus familiares, principalmente al cuidador. Entonces, uh-huh, es el cuidador el que está expresando la angustia del paciente. En todos los diagnósticos debe haber un tratamiento integral que incluye las emociones, obviamente, y en este sí que es cierto, ¿verdad? Un acompañamiento también psicológico para manejar todas las emociones que puede desencadenar un diagnóstico como la esclerosis lateral amiotrófica, tanto para el paciente como para sus familiares, su círculo cercano. Seguiremos hablando sobre ELA. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Ahí pueden compartir con nosotros sus inquietudes, sus aportes también, si tienen algún conocimiento, han tenido relación lejana o cercana con algún paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Por ahora vamos con noticias, sana que sana. Fisioterapeuta del CES, Luisa María Uribe Pajón, bienvenida, ¿cómo estás? Olguita, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Qué rico tenerte por acá. ¿Te ha tocado personalmente atender a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica desde la fisioterapia? Bueno, personalmente no me ha tocado atender pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, pero sí es todo el manejo que se debe proporcionar a estos pacientes. Claro, es que yo me imagino que en la especialidad tuya justamente tiene muy claro, pues, para cada diagnóstico qué es lo que hay que hacer. Claro. Como decía el doctor Celis, el asunto es problemas de movilidad, van perdiendo la motricidad por este asunto de problemas que se enferman las neuronas, básicamente. ¿Qué se puede hacer para ayudar a estos pacientes en ese proceso degenerativo? Bueno, vamos a hacer entonces un recuento, como nos lo explicó el doctor Celis. Sabemos que la ELA es una enfermedad progresiva degenerativa que afecta el sistema nervioso central. En este caso, afecta las neuronas motoras, que son las encargadas de proporcionar y generar movimiento en las personas, o sea, de hacer mover los músculos. De esta manera, entonces, la fisioterapia, el rol que tiene y el proceso de rehabilitación va enfocado a promover una calidad de vida a los pacientes, pero al mismo tiempo que es a los pacientes que las padecen, también es enfocada a los cuidadores o personas que están a cargo, entonces, de estas personas. Uh-huh. Lo que nosotros buscamos dentro de la fisioterapia, entonces, es tratar de mantener esa fuerza o esa forma muscular. Sabemos que el componente principal que se genera es una afectación o una degeneración de los músculos. Esto se traduce en una pérdida de la fuerza muscular y del movimiento. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de mantener y evitar que se progrese de manera rápida la enfermedad.
En este caso, ¿qué es? Entonces sabemos que los componentes que se afectan son todos los músculos, como ya nos los mencionaron, de las manos, de los hombros, de la cintura, del abdomen, los músculos de la respiración, los músculos de los miembros inferiores, hasta en algunos casos ya de la enfermedad muy avanzada, es donde tenemos un paciente en cama, completamente consciente de la situación en la que está sometido, pero sin poderse mover, sin poder desarrollar sus actividades básicas cotidianas, como son bañarse, alimentarse por sí solo, caminar, levantarse, mover sus extremidades y las actividades de la vida diaria, que ya son las actividades donde el paciente no puede desempeñar sus roles. Y si bien también tenemos claro que ese asunto de ir perdiendo la movilidad progresivamente no se puede parar, ¿sí se puede ayudar y de alguna manera frenar un poquito a través de una buena fisioterapia o cuál es el objetivo de esa fisioterapia? Bueno, como tal la enfermedad no se para, ¿cierto? Uh-huh. Como sabemos es una enfermedad progresiva donde el daño se genera desde el sistema nervioso central, tiene un manejo a través del medicamento como lo dijo el neurólogo. Entonces lo que se busca es tratar de mantener y proporcionarle calidad de vida. En ese caso, entonces, nosotros qué hacemos como fisioterapeutas es evitar, por ejemplo, algo que dentro de las manifestaciones clínicas se denomina una anquilosis articular, que es que el paciente pierde la movilidad de las articulaciones, se genera un bloqueo por el tiempo de estar, por ejemplo, en cama o estar mucho tiempo en una sola posición. Entonces, lo que nosotros entramos a hacer es ese tipo de cosas, hacer movilizaciones para que el paciente que está sometido en cama no quede mucho tiempo en esta situación. Entonces, mover las articulaciones, esto lo realizan los cuidadores, que son quienes están a cargo del paciente, porque el paciente de manera voluntaria en ocasiones no va a ser capaz de realizarlo. Estos movimientos, la idea es hacerlo por lo menos de 2 a 3 veces en el día, en el paciente que está en cama. Entonces, son movimientos muy suaves, muy leves, en cada una de las articulaciones. Entonces, por ejemplo, en la mano, es empezar a moverle súper suave arriba y abajo, los movimientos naturales que tiene el cuerpo, lo mismo en el codo, entonces el codo se dobla y se estira, los movimientos naturales que tiene el ser humano, igualmente se hace en las piernas. También es muy importante el proceso de fisioterapia y rehabilitación incluir la terapia respiratoria, porque la mayoría de estos casos pacientes pierden los músculos o la fuerza de la respiración, y son los pacientes que son sometidos a una ventilación mecánica. Ajá. Entonces la idea es, antes de evitar que se progrese la ventilación mecánica, trabajar de manera voluntaria y articulada con un terapeuta respiratorio toda la potencialización y trabajo de estos músculos encargados de la respiración. Decías que esa fisioterapia y este asunto, este acompañamiento en esta área, no es solo para los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, sino para sus familias. ¿Por qué? Claro que sí, es todo el proceso entonces que tenemos de inclusión, no solo desde la parte de rehabilitación y desde la parte de medicamento. Como sabemos, la psicología también juega un papel fundamental. Entonces la idea es contextualizar y darle a conocer a sus cuidadores cuál es el proceso, cuáles son las manifestaciones con las que estos pacientes cursan, y de esa manera poder ayudar a que ese proceso se haga más llevadero y el paciente pueda prolongar, por decirlo así, su calidad de vida. O sea, que tú consideras que un paciente diagnosticado con ELA debe necesariamente, dentro de ese acompañamiento, tener sesiones de fisioterapia regulares para conseguir eso que nos estás contando. Claro que sí, es muy importante, sesiones de fisioterapia de manera casi que permanente, por decirlo así, para evitar un progreso y un diagnóstico más malo. Uh-huh, perfecto. Pues a María Luisa, Luisa María, porque siempre te digo María Luisa, Luisa María Uribe, fisioterapeuta, muchísimas gracias por estar con nosotros, y es supremamente importante. Lo decíamos al principio del programa, este es un diagnóstico complicado, de difícil pronóstico, de complicado pronóstico, pero cuando eso sucede, lo que hay que es aunar esfuerzos y tener todos los especialistas adecuados para acompañar de la manera idónea a ese paciente que está viviendo una situación tan difícil como es la esclerosis lateral amiotrófica. Se pierde la movilidad, pero se tiene toda la conciencia y todo el sentido de lo que se está viviendo. Más que nunca hay que acompañarlos y darles las atenciones adecuadas. De nuevo, muchas gracias. Muchas mi gracias niña. A ti por Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana, nuestro tema es la esclerosis lateral amiotrófica. Ya volvemos.
Regresamos a Sana que Sana, hoy hablando sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Algunos síntomas de esta enfermedad: lenguaje nasal o confuso, debilidad muscular que afecta diafragma, cuello, brazo o pierna, dificultad para tragar y masticar, músculos rígidos y calambres, contracciones musculares en pierna, hombro, brazo o lengua. Y a propósito de esta introducción a este tema sobre la esclerosis lateral amiotrófica, va la siguiente pregunta para el doctor Celis. Veamos. Hola, mi nombre es Daniel y quiero preguntar cuáles son los principales síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, ahí nombrábamos a algunos, doctor, yo los recapitulo. Lenguaje nasal o confuso, debilidad muscular que afecta diafragma, cuello, brazo, pierna, dificultad para tragar y masticar, músculos rígidos y calambres, contracciones musculares en pierna, hombro, brazos o lengua. ¿Le podemos sumar algunos otros síntomas a este tema? No, ahí están básicamente por lo que consulta el paciente, pero realmente el paciente no va a llegar por problemas del lenguaje a consultar. ¿Qué va a hacer el paciente que va a consultar? Lo primero que los pacientes pueden llegar es por los calambres. Ajá. Ahora, no crean todos los que les dan calambres que tienen esclerosis lateral amiotrófica. Eso le iba a decir, ¿cómo diferenciar? O sea, a mí casi nunca me dan calambres, pero si me empiezan a dar muy seguido, ¿no se me quitan o cómo es eso? El paciente siente unos calambres, la región abdominal, generalmente. Y lo otro, ¿qué es lo llamativo que los pacientes vienen? Es porque pueden ocurrir dos cosas. Que empiezan a ver que los músculos le brincan. Entonces dicen, mire, yo no estoy notando, o alguien, la esposa o alguien, le dice, ves, yo te he notado que a vos los músculos como que te brincan y te saltan. Y es como un temblorcito, entonces el paciente puede consultar por eso. Por los calambres. Lo otro es porque empiezan a notar que están perdiendo fuerza en las manos, porque como yo decía ahora, se están perdiendo estos músculos que son los músculos interóseos, entonces el paciente empieza a tener y dice, tengo dificultad. O se le caen las cosas más fácil. O me da dificultad a coger las cosas. Uh-huh. Esos son los síntomas más iniciales. Uh-huh. Perfecto. También el paciente puede empezar a presentar problemas en su lengua. Entonces él se está cepillando los dientes y empieza a verse la lengua cuando se hace el cepillado de lengua, que la ve rara y empieza a ver, ve, mi lengua se está poniendo como pequeña o me está brincando también la lengua como me está brincando en los músculos en la piel. Entonces, esos son los síntomas por los cuales los pacientes consultan. Ya en forma más adelante, entonces empieza a tener el cansancio, la fatiga, se puede ver que está perdiendo peso. ¿Y por qué empieza a perder peso? Porque está perdiendo masa muscular, porque se está perdiendo los músculos. Entonces luego empiezan los ahogos, van a comer es muy y empiezan fácil a toser, entonces se empiezan a ahogar porque tienen problemas de deglución. Y esos son los síntomas ya en forma más severa, ya están con otras dificultades para la parte respiratoria, o cambios en la voz o problemas para expresar el tono de voz y porque está perdiéndose la parte muscular. Nos queda muy claro ese tema de los síntomas. Sonia, ahorita Luisa María Uribe, la fisioterapeuta que nos acompañó, hablaba que incluso en la fisioterapia hay que involucrar directamente a los familiares, a los cuidadores. Yo tuve contacto bastante tiempo con una mujer maravillosa, que en paz descanse, que se llama Miriam, que murió con esclerosis lateral amiotrófica. Y me acuerdo que hubo momentos muy difíciles y de crisis familiares, por dolor, por tristeza de los cuidadores, por verla en esa situación, por cansancio de los cuidadores, la crisis de esta mujer también por saber que en cualquier momento iba a fallecer. ¿Qué podrías decir vos desde la psicología para ayudar a sobrellevar de alguna manera mejor a nivel emocional esas crisis, esos picos tan difíciles? Bueno, inicialmente hay que tener en cuenta que las crisis van a ser normales siempre, ¿sí? Se van a presentar más o menos en la medida en que vayan a tener un buen acompañamiento psicológico y que las personas lo permiten, porque hay personas que finalmente privatizan el sufrimiento. Entonces, o sea, no lo exteriorizan. Exactamente, se lo dejan guardados para sí. Toda la familia está sufriendo, pero cada uno sufre en su habitación. Entonces es muy importante poderlos
juntar, poderlos ayudar a que exterioricen todas estas angustias que están sufriendo y así se pueden reducir un poquito las crisis. Uh-huh. Además, porque si el paciente ve que su familia está sufriendo y que tiene crisis, él se va a sentir peor y la crisis se le va a transmitir también a él y cada uno va a empezar a tener sus crisis por aparte. Uh-huh. Entonces es muy importante que la familia esté muy unida, que el rol de cuidador se pueda ir delegando entre unos y otros, porque a veces es únicamente una persona quien lo hace y eso genera un desgaste mayor para esa persona, ¿cierto? Y no privatizar el dolor. Finalmente uh-huh. es entender que el acompañamiento psicológico es necesario, que a veces lo dejan como para lo último o no es, es lo menos importante para la familia, pero realmente esto les ayuda a tramitar diferente la enfermedad. Ese término de privatizar el dolor me parece muy interesante, porque de verdad que ese asunto de guardarse los miedos, las ansiedades, las rabias, eso enferma, ¿no? Uh-huh. De alguna manera son. Por supuesto, el hecho de no expresar, eso va a mostrar luego síntomas en otras cosas. Además que los síntomas no serán solamente psicológicos cuando no se exteriorizan estos sufrimientos, sino que empiezan a tener enfermedades de otro tipo, dolores de cabeza, gastritis, cansancios. Uh-huh. Entonces es muy importante poder expresar toda esta angustia, que es normal que suceda porque es una enfermedad desconocida, o que no le pueden echar la culpa a nadie, ¿por qué me dio si yo me cuidaba? Si bien pues no hay un origen que se haya determinado, ¿cierto? Sí tenemos que tener factores protectores, incluyendo la salud mental. Claro que sí. Doctor, los doctores como el doctor Isaza, que son tan humanos y se acercan tanto a las familias, a sus pacientes, es muy usual que pase eso, que haya solo un cuidador y que el cuidador... Usted se encarga de lo clínico, pero me imagino que también conoce las historias. Es importante hablar del papel de la familia acompañando a un paciente, en este caso con esclerosis lateral amiotrófica, que no recaiga toda la responsabilidad sobre una sola, que se repartan un poquito todo este asunto. A ver, Olguita, es que cuando hay un enfermo, no solo en la esclerosis lateral amiotrófica, en cualquier enfermedad, las familias buscan el bobito, a quien se lo van a achacar, el que se deja llevar... El soltero, la soltera, el que menos tiene, y a ese ¡tan! Lo clavan ahí. Y así no debe ser. Y así no debe ser, porque es que nadie está exento de que se va a enfermar. Todos nos vamos a enfermar. Entonces la responsabilidad debe ser compartida. Aparte de que es de cristiano, total, de ser humano. Misericordia. Misericordia quiero y un sacrificio. Entonces... ayudarle a las personas y estar pendiente de ellos, de colaborarles, de estar atentos. No solo en esta enfermedad, como le digo, es en todas las enfermedades. Hay alguien que siempre está clavado para que trasnoche, total, para que esté a cuidado de los familiares o de las otras cosas. A uno le ha tocado experiencias muy tristes. Nunca se me olvidará alguien que llegó y me dijo, bueno, doctor, yo quiero saber... si mi papá se va a morir o no, porque yo me voy de vacaciones para Europa con mi familia, entonces quiero saber si es esto, pues, para poder cuadrar las cosas. El itinerario, o sea, si tengo que postergarlo o me puedo ir tranquilo, y entonces uno ve. Entonces, cuando uno ve esas cosas, es el egoísmo, es eso. Y cuando habló ahora Sonia, que nos estaba hablando... sobre la individualidad, eso también va con el modo de ser de las personas. Mientras más soberbia sea la persona, más autosuficiente, más se va a sentir... Se traga todo eso. Humillada. Uh-huh. Y más difícil le va a costar aceptar la ayuda de otra persona. Aparte de eso, los seres humanos no... aceptamos que estamos teniendo un proceso de deterioro, entonces no solo en la esclerosis lateral amiotrófica, en el proceso de envejecimiento, entonces usted lo ve, entonces el paciente está envejeciendo y él no acepta que ya no se puede agachar, entonces uno lo ve, tiene problemas de columna y les dice uno, no se agachen, y se siguen agachando, y por más fisioterapia que les hagan, por más bloqueos de columna que les hagan, si se siguen agachando, ahí van a tener problemas. Está el paciente diabético, y entonces contrabandea el dulce y hace, y él cree que le está haciendo el daño para los otros, ¿no? El que se está dañando
es él. Entonces los pacientes no cumplen las normas. Hay dos palabras claves ahí en este y en todos los diagnósticos: aceptación por parte del paciente, saberse dejar ayudar, pedir ayuda cuando es necesario y misericordia de los cuidadores, así sea solo por esta famosa frase: hoy por ti, mañana por mí. Así sea pensando en el futuro, ¿cierto? Así es, Sonita. Claro, vamos a nuestra segunda pausa. Hoy en Sana que Sana estamos aprendiendo juntos sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Después de este segundo corte, regresamos. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es la esclerosis lateral amiotrófica. Factores de riesgo para la esclerosis lateral amiotrófica: sexo. Los hombres son un poco más propensos a tener este diagnóstico con relación a las mujeres, pero a medida que aumenta la edad, esta diferencia desaparece. Edad. Aunque esta enfermedad puede surgir en cualquier época de la vida, por lo general los síntomas aparecen entre los 55 y los 75 años. Etnia o raza. Las personas de raza blanca y de etnias no hispanas son las más propensas a tener esclerosis lateral amiotrófica. Entonces el doctor Jorge Celis ahora me dio un pao y me dijo: estamos muy negativos con este diagnóstico. Y tiene toda la razón. Tiene toda la palabra usted y todos los 5 minutos finales, mentiras, otro poquito para usted también, Sonia, para hablar de lo que hay por hacer para mejorar la calidad de vida de los pacientes con ELA. Es que podemos hacer algo más positivo en la enfermedad y no mirarla desde ese punto de vista tan negativo que hemos visto en el programa. Si bien el panorama es oscuro en la ELA, los pacientes con ELA hoy tienen posibilidades mayores. ¿A qué me refiero? Uno, está que contamos con la posibilidad de terapistas como los psicólogos, como la doctora Sonia, que colaboran y que saben lo que están haciendo y ayudan a llevar un acompañamiento, porque esto es una enfermedad de equipo. Multidisciplinaria, fisioterapia, psicólogo, médico de familia y toda la gente. Hay que ayudar. Miren, todas las enfermedades en términos generales tienen un curso, entonces el diabético, el hipertenso, entonces van a tener un panorama que puede estar sombrío, pero uno no solo puede mirar el panorama sombrío, hay que mirar también la parte positiva de las cosas. Las alternativas. Esas alternativas. Estábamos ahora fuera de cámaras discutiendo la posibilidad que estábamos hablando de comunicación. El mero hecho de yo poderme comunicar, que yo pueda a través de máquinas comunicarme, y usted me preguntaba, ¿eso lo dan? Hombre, las EPS lo están dando, algunas de las EPS. Lo que pasa es que nuestro sistema de salud es un sistema que tiene dificultades porque en su mayoría, como lo hemos visto en los medios de comunicación y que no es lo estamos descubriendo ahora, se han robado la plata de la salud en muchos sitios y esto hay que ponerlo en cintura y esperamos que con la nueva administración que ingresa, que ha propuesto un modelo para controlar el manejo en la salud, pues tengamos un panorama mejor en salud, porque la salud es mucho lo que hay en dinero y si nosotros sabemos utilizar ese dinero para beneficio de las personas, pues eso nos va a mejorar. Y, por ejemplo, usted desde el punto de vista de psicología, me gustaría que usted hacia los pacientes y hacia la familia también diéramos de ese tono positivo que podemos tener desde el punto de vista psicológico y para que le quitemos un poquito esa tarde tan nubarrona que hemos tenido como una tempestad gris en el programa. Claro, pues evidentemente todas las enfermedades tienen unas ganancias secundarias, ¿cierto? Que de eso es lo que tenemos que aprovecharnos cada vez que nos encontramos con pacientes con cualquier tipo de enfermedad. Lo otro es, los médicos ya están teniendo más conciencia de la importancia del psicólogo en todos los acompañamientos de las enfermedades. Entonces eso ayuda a que las familias puedan tramitar. Muchas veces las enfermedades unen las familias. Y con el acompañamiento psicosocial lo que hacemos es que se unan, aunque sea para expresar el sufrimiento, ¿cierto? Y que alrededor de la enfermedad se puedan conseguir muchas otras cosas. Entonces, ahí están las ganancias secundarias. Hay terapia física, hay terapia del lenguaje, hay máquinas, elementos importantes que podrían de pronto tener a la mano pacientes como ellos para poderse comunicar. También hay apoyo nutricional para ayudarles en este tema tan importante a los pacientes. Hay neurólogos que de la mano de ellos y de
del medicamento que nombraba ahorita el doctor Jorge Celis ayuda a darle una mejor calidad de vida a estos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. A nuestra invitada Sonia Bedoya, psicóloga especialista en intervenciones psicosociales, gracias por estar con nosotros. Y al doctor Jorge Celis, médico neurólogo, también qué rico haberlo tenido por acá. Muchas gracias por invitarnos. Claro que sí. Gracias por la invitación. Y mañana vamos a hablar de un tema que si no hay cómo verle lo positivo. Vamos a hablar de hemorroides. Ay, me dolió. No, no, pero lo positivo es que hay tratamiento. Está muy cantaletoso hoy, pues, doctor Celis. No, váyase a hacer la siesta y almorzar. Ya, pues, lo que tienes es hambre, no, mentiras. Pero vamos a hablar de hemorroides. Vamos a tener un programa muy completo. Vamos a tener nutricionista, gastroenterólogo, coloproctólogo y cirujano general de colon y de recto, justamente para hablar de este tema tan incómodo como son las hemorroides, pero lo importante es que hay tratamiento, hay prevención y hay atención para superar estas molestias que generan las hemorroides. Nos despedimos, feliz resto de jueves para todos, hasta mañana, sana que sana. Chao. Gracias. Chao.